Gente, soy el Nick Yang y bienvenidos a Pokémon Fusion. Y en el día de hoy básicamente lo que vamos a hacer va a ser fusiones random de Pokémon. Y diréis, ¿qué es esto? Básicamente es mezclar a un Pokémon, o sea, juntar a un Pokémon y a otro, lo juntas y sale una fusión como es esta, la que estáis viendo en pantalla. La verdad es que tenía muchas ganas de subir este vídeo y digo, ¿qué hago? ¿Lo subo? ¿No lo subo? Estaba indeciso de hacer un vídeo de esto. Y bueno, pues aquí estamos, total, al fin y al cabo no pierdo nada si lo hago o no, ¿sabes? Además, lo único que gano si lo hago, son unas risas, o sea, ver algunos Pokémon va a ser bastante gracioso. Espero, quiero y deseo. La primera fusión que me ha salido, ya entrando lo que viene siendo en materia, la primera fusión que me ha salido ha sido Nineduo, la fusión de Ninetales y Doduo, que... porque... ¿qué cojones? O sea, le han arrancado la cabeza a un Doduo, le han puesto la de un Ninetales y... ¡ah! Un poco mal rollito sí que da, ¿eh? También si le das esta flecha hace un cambio y el principal es como... es Ninetales, por decirlo así. A ver, vamos a darle a ver qué sale. ¿Qué coño? Totales. O sea, es un Ninetales como un color que me gusta. Miradle la cola, está bastante bien, por decirlo así. Y la cara que tiene es que se está muriendo. O sea, la cara... fijaos en la cara. Esto es más que un Doduo, es que no sé cómo describir eso. Pero se está muriendo muy fuertemente. El otro por lo menos dices tú, bueno, no está tan mal. O sea, no está tan mal dentro de lo que cabe, claro. Pero tú ves lo otro y es un poco turbio, ¿eh? Porque es como... no sé si le dan una vuelta a la cabeza de Doduo o algo. Pero bueno, en fin. Ahora, lo que vamos a hacer básicamente es... meto mi nombre aquí, que ya lo he escrito. Y en teoría me debe de salir mi starter, que es una fusión de dos Pokémon. A ver qué sale. Algo que esté bien, ¿sabes? Venga, a ver qué sale. ¿Pero qué coño es esto, tío? ¿Pero qué cojones es esta puta mierda? ¿Me estás diciendo que la fusión... que he puesto mi nombre y la fusión de mierda que sale es... ¿esto? O sea, la fusión de Cubone y Voltorb. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? A ver, aparte de dar mal rollo, que es lo que me están dando todas las fusiones, es un poco... ah, de aquella manera, ¿sabes? Vamos a invertir, vamos a cambiar el orden de Voltorb y Cubone, a ver qué sale. Vale, sinceramente este me mola bastante más, ahí con el hueso rojo y tal. Mola bastante más, le ha metido un bastonazo a su madre y por eso está ahí el hueso rojo. Digo, bueno, eso. Y vamos a ver... si le doy otra vez, ¿puede cambiar? No, ¿verdad? No, sale lo mismo. O sea, si meto Greninja, dice Greninja, start de Greninja is Quorb. Se está muriendo, ¿sabes? Y si yo meto Cubone... si metes Marowak y su evolución, que no la encuentro. No la encuentro, la verdad. Quedaría algo así y así. Se está muriendo igualmente, o sea, la cara la tiene roja. Ha matado a su abuela o algo. Bueno, vamos a darle a random a ver qué sale ahora. ¡Dios! ¡Qué mal rollo, coño, la madre! Caterbra, cojones de la madre, Dios. A que me pongo esto de foto de perfil de Twitter. ¡Coño de la madre! ¡What the fuck! La cara de Caterpie, básicamente. El cuerpo de cadabra, verde entero. Y con un mal rollo que está diciendo... Dios, es que... una larva te come el cerebro, ¿vale? O sea, ¿qué cojones? Me cago en la puta. Da mal rollo, ¿eh? Y al revés. ¡Ay, qué bueno! Este es muy bueno esta fusión, ¿eh? Fuera coña, esta fusión cada pie. ¡Ojo! Cada pie, el nombre. Me da para hacer broma, o sea, chiste malo, pero no lo voy a hacer. Que después dice... ¡ay! Es que dice, cuenta, existe muy malo. Y paso. Vale, vamos a darle a otro a ver qué sale. Vale, se la está sacando la mierda esa de fusiones. Horchu. Bueno, un caballito barra ratón eléctrico de... bueno, no sé cómo explicarlo, la verdad, pero... bueno, digamos que está bien, ¿no? Se está muriendo un poco menos que los anteriores. A ver así. Me hace mucha gracia, tío. O sea, es que miradle la cara, tío. Me recuerda a un DDN, tío. O sea, miradle esto de aquí. Me recuerda a un DDN. Raisea. What the fuck? Siguiente. A ver. Pacute. Dios.
¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollo el Paras de medio, coño la madre! Este es muy bueno, ¿eh? La cara de Execute de... ¡Soy el puto amo! Not bad. A ver, siguiente. ¡Dios! ¿Qué coño es esto? Ponirina. What the fuck? Y así, Nidota. Oye, pues fuera coña, es un Ponita Shiny, ¿eh? Que Ponita Shiny es azul, a mí no me jodáis. Mucha casualidad es, ¿eh? Mucha casualidad. Yo no quiero decir nada, no quiero decir nada, pero bueno, ahí está. Siguiente, vamos a dar la siguiente, vamos a ver unos cuantos más. Tampoco me voy a enrollar mucho porque quería hacer un vídeo en el que básicamente así vamos, vemos fusiones a ver qué tal. Nos reímos un poco y ya está, por traer algo de variedad. Es Pokémon y tal, pero quieras o no, no es, por ejemplo, Pokémon Zafiro Vida, lo que también, sé que también lo tengo que traer, pero ahí está, por un poco de variedad no pasa nada, ¿sabéis? Vale, siguiente. Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué sale tanto Execute? Charcute. Charcutería, ¿no te jode? Dios, Examander. Tío, pero la cara de Executor mola un huevo, ¿eh? Pero mola un huevo, la verdad. No sé, me mola muchísimo en la cara de los demás Pokémon. ¿Sí, Rosita? No, no está mal. Siguiente. Goltle. Vamos a ponerlo así. Squirtle. Este es muy bueno, ¿eh? Esta fusión es muy buena. Mis 10. Mis 10 a esta fusión. Es muy buena esta fusión, ¿eh? Fuera coña, está bastante bien. A ver, siguiente. Bigtrio. What the fuck. O sea, le han arrancado la base de la cara a un Dugtrio. Al Dugtrio de en medio, a la polla, digo, al Dugtrio de en medio. Y han pegado han pegado una parte de la cara del Pidgeot. A ver, y ha invertido. Pero miradle la cara, Dios. Es buenísimo. Dugeot, o Dugeot, o yo qué sé, tío. Rugby. What the fuck, tío, ¿qué le pasa? Ay, mira, este me gusta más. Craptata. What the fuck, tío. Son muy random. A ver, todo hay que decirlo, ¿no? Le estoy dando un botón de puto random fusionando Pokémon. No te jode, pero ahí está. Vale. Dios, ¿qué le pasa? Me ha recordado un Kakuna. Kakuna Matata o algo así, tío. Me ha recordado un Kakuna. Coño de la madre. Y ¡hostias! Oye, pues no está mal, ¿eh? El color del Jolteon. A ver, la cara que sigue es un poco extraña. No te lo voy a negar. Porque lo que ha hecho, ha recortado obviamente la cara del Clefairy. La han puesto encima del Jolteon y tal. Pero, oye, que el color not bad, ¿eh? A mí no me disgusta, la verdad. A mí, ¿eh? Otra cosa es que ya diga, ¡ay! Es que ese color es una mierda. O sea, opiniones para gustos oscuros, digo, para, ¿sabes? Para gustos colores. ¡Dios, piedra! Se va a teletransportar encima de una piedra. Lo siento. Hace tiempo que no lo hacía una broma. ¡Dios, es un canario! ¡Es un canario, Abjay! ¡Es un puto canario! Han cogido un PG y un canario de la vida real. Y solo que la cara es de un chino muriéndose. O sea, el Abra, que es la cara de un chino muriéndose o algo. Le han fusionado todo eso y han formado esto, tío. Un canario chino, de raza china, ¿sabes? Dios. ¡Mirad los ojos, Tangón! Es muy bueno esta fusión, ¿eh? O sea, solo por los ojos merece ya la pena tener... a este Pokémon en el equipo. O sea, tú imagínate que te mira con esos ojos en plan, primo, ¿qué pasa? O sea, ¡ay, Dios! Es como una bola de espagueti que está sacando, no sé lo que está sacando, pero Dios, qué mal rollo. A ver, hostia, Vanostar, mola, ¿eh? O sea, tú encuentras eso por la calle y a lo mejor lo primero que haces es correr y tal, obviamente yo también, ¿no? Pero Dios, what the fuck, gente. ¡Hostia puta! Este sí que da mal rollo con la cara de Omastar. ¡Dios! Me da mucho mal rollo, ¿eh? Miradle la cara, tío. Aunque pega bastante bien. Ahora que me fijo, la fusión esta de Omastar y Venomoth pega bastante bien, ¿eh? Fuera coña. A ver, otro más. ¡Dios! ¡Bulchu! Picaba Sour. O sea, what the fuck, tío. O sea, todas las fusiones son what the fuck, pero... No sé, la verdad es que no sé.
buena, buena. Siguiente. Se está muriendo. Es que todos se están muriendo. Hostia, ¿eh? Pues, no sé. Me mola por alguna razón que desconozco. A lo mejor tengo un problema en la cabeza, pero me mola, ¿eh? Fuera coña. Me mola. A ver. ¡Dios! ¡Pichan! ¡Vete! ¡Dios! ¿Qué? ¡Está enfadado! Es un Pidgey. Literalmente es un Pidgey. Pero está enfadado. O sea, no, no. Sin Hitmonchan. Es un... Este es Pidgey cuando se enfada. Hitmongay. Hitmongay. Lo siento. Mi humor de niño de 5 años. Lo siento. Hitmongay, tío. Ay. Charfairi. Dios, está... Este... Clefairy está que echa humos. No, pero... Clefmeleón. ¿Qué cojones? A ver. Es un Poliwag. Que lo que han hecho es... cortarle la cabeza a un macho. Han cogido cola. Y lo han pegado. ¿Qué cojones? A ver, de esto es esa... Polichoque. Es como cuando un policía se choca, ¿no? Siento, cambiamos. Guardas. Guardas de seguridad. Rapitortle. Una tortuga muy rápida. Vale, ya, pero es, miradle la cara, tío. ¿Qué cojones? Jigglytrio. What the fuck. Hostia, Dugbuff. Este mola, A ver, siguiente. Seabel. Seabel, la del Pokémon blanco y negro. Adiós, Huipindra. Huipindra. Suena como Huipindra, Huipindra. Tú lo dices y dices Huipindra. No, Huipindra, sino Huipindra. A ver. Croyote. What the fuck. Tío, el puto Electro. Oye, este me mola. Es como una vagina en sus días de... ¿Sabes? En sus días. Hostia. Hostia, hostia, hostia. Sí, fuera coña. Mirad esto de aquí, me recuerda. No recuerda a lo de la... Bueno, a lo mejor hay niños pequeños viéndolo. Vamos a calmarnos, relajémonos. Siguiente, vamos a lo siguiente. Pero esto es una puta vagina en sangre, digo. Eso, lo que decía. Sémelo, sí, sémelo. Mirad lo que más... Oh, Dios, se está muriendo. Vamos a dar a la siguiente. Mafairi, tío. Qué casualidad que me haya salido el de Cloyster. Bueno, da igual. Clefairi y así. Buena gente, tío. Clefchop es un Pokémon que tú lo ves y dices, es buena gente, ¿sabes? A ver, Yolfable o Yolfable. Y esto, Clefeon. What the fuck. Hostia, qué guay, ¿no? No sé, es un pene fantasma. Digo, ¿qué? Y aquí, Dichter. What the fuck. Dios. Hitmonto está como anoréxico. Es la raya de Hitmonto y tal. Del Hitmonlee, perdón. Había leído Hitmonlee, no sé, Hitmonlee. Y parece que está anoréxico el Magnemite de aquí arriba, el, ¿sabes? Hostia, ¿eh? Me recuerda a un alienígena de una película. No me acuerdo a cuál, pero me recuerda a algo así. Ay, ¿cómo se llama? El de monstruos... No, el de Monstruos University, ¿no? El de... Una que había una chica que era muy grande, que tenía el pelo blanco... Otra que era un dinosaurio, o un bicho marino de estos. Pues me recuerda a la gelatina esta, ¿sabes? Pero en gris y con piernas y brazos, ¿sabes? Pues eso me recuerda. Magnili. Draorán. ¿Y así? Nidotini. Vamos a despedirnos con una fusión que digas tú, es épica, ¿sabes? Ya está, es mola un huevo. Nos despedimos con esto. No, nos despedimos con esto, con Seaeon. Seaeon. Dios, qué nombre, ¿no? Tú dices, Seaeon, ¿cómo aprenderse alguna de las vocales? Y tú dices a un niño, di Seaeon, Seaeon. Y ya se aprende ahí casi las vocales, ¿sabes? Seaeon. Tengo curiosidad, una más. Ah, Dragon Tails. Ah. Esta es buenísima. ¡Dios! ¡Es un Meowth que va hasta arriba de droga! ¡Miradle los ojos! ¡Está hasta arriba de drogaína! ¡Miradlo! ¡Dios, chaval! Vamos a dejarlo con Meowlax. Ya está. Pokémon Meowlax.
ya está, vamos a despedir el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo de fusiones, que la verdad es que me ha hecho bastante gracia algunas fusiones que dices tú, hostia, no me lo esperaba. Es lo que tiene darle un botón random y fusionar a dos Pokémon, ¿no? O sea, no voy a ser subnormal, ¿no? Lo que hay. Pero bueno, en fin, chicos, si os gustan estos vídeos de fusiones de Pokémon, dejadme un like. No sé por qué estoy haciendo el gesto este de que dejéis un like, pero bueno. Suscribiros, o sea, pero dejadme un like, cabrones, que no os cuesta nada, solo es darle un clic. O sea, un clic, mira, escuchad. Uy, el botón azul. Un clic, ¿sabéis? Solo es darle un clic. Y también, esto solo es darle un clic. ¿Sabes? Ahí está, dadle un clic a suscribiros. Claro que sí, suscribiros al canal. El canal crece y somos más grandes. Claro que sí, hombre. Dejadme un buen like y suscribiros, que no os cuesta nada, coño de la madre. Y vale, en fin, ya me despido, que llevo como media hora despidiéndome. Y en fin, chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!